En el estreno de la nueva película de la saga de Rápidos y Furiosos, la estrella de la franquicia, el personaje de Hobbs era muy difícil de encarnarlo. Mi foco en ese momento fue el de brindarle un amor duro para ayudar a llevar esa actuación al lugar que tenía que estar, expresó Vin Diesel durante una entrevista que le detalló a la revista Men's Health. El actor platicó que intentó ubicar a su compañero en otro lugar, debido al origen alejado del cine que tenía. Tomamos a Dwayne Johnson, asociado con la lucha libre, y lo forzamos a este mundo cinematográfico ya que la audiencia considere a un personaje no conocían, Hobbs te golpea como una tonelada de ladrillos. Eso es algo de lo que estoy orgulloso, de la estética que se vio. Requirió mucho trabajo. Teníamos que llegar hasta allí, a veces en ese momento, podía llegar a dar un poco de amor duro. Haría cualquier cosa para conseguir las actuaciones que se necesiten en lo que estoy produciendo, agregó, pero los problemas entre los actores quedaron evidenciados luego de la filmación de la octava película de la saga. En una publicación de Instagram, La Roca se despidió con un largo speech en el cual hablaba de esfuerzo de equipo y comentó, «Eso significa respetar a la persona, su tiempo, su valor cuando están en el set». Luego, remató con una declaración que demostró que lo que había ocurrido en el detrás de escena había resultado ser algo grave. «Como con cualquier equipo, esto es una familia, habrá conflicto». La familia tendrá diferencias de opinión y creencias fundamentales. Para mí, el conflicto puede ser algo bueno cuando va seguido de una gran resolución, escribió, en ese momento. Johnson, quien jamás nombró a alguno de sus colegas, escribió que por un lado, algunos de ellos se portaron como buenos profesionales, pero por el otro precisó que fueron gallinas de M y dulces idiotas, aunque ni Johnson ni Diesel explicaron la razón de sus problemas. Al parecer, estos tuvieron que ver con la impuntualidad del actor que interprete a Toretto. Una fuente le reveló al programa Entertainment Tonight que el origen de la pelea se debió a que el protagonista llegó varias veces tarde al set. Dwayne siempre llegaba a tiempo para el rodaje. Vin era quien solía aparecer cuando tenía ganas de aparecer. Dwayne es todo lo contrario. Al final de la producción, a The Rock estaba realmente hinchado los H, de Vin, agregó el informante. La pelea fue tan grave y creció tanto que las últimas semanas de trabajo se dejaron de hablar. En una entrevista con Rolling Stone, Johnson confirmó que la pelea pasó a mayores. Vin y yo tuvimos algunas discusiones, incluido un importante cara a cara en mi tráiler. Me di cuenta de que tenemos una diferencia fundamental en la filosofía sobre cómo enfocamos la realización de películas y la colaboración. Me tomó algo de tiempo, pero estoy agradecido por esa claridad. Ya sea que trabajemos juntos de nuevo o no, declaró. Además, confirmó que los actores no rodaron juntos la mayoría de las escenas en las que sus personajes interactúan en la octava parte de la saga.